36 minutos pasaron de las 7 de la tarde y acá estamos acaparados de personas y de premios. O sea, primera transmisión internacional de Que No Quede La Nada, y también nos llenan de premios internacionales. También leo un Roma Web Fest y el cinema al... Bueno, ya está, mucho italiano. Miami también tenemos. Miami tenemos también, así que bueno, los saludamos a los chicos. Estuvimos hablando de la serie Ana, Guido Simonetti, Fabián Benítez y Débora... Una carácter. Sí, el todo tu apellido. ¿Cómo va, chicos? ¿Todo bien? Muy bien, chicos, con suerte. Bueno, cuéntenos también, primero, de estos premios que trajeron acá a Que No Queden a Nada. Sí, la verdad que es un... Yo quería compartirlos porque a veces son varios en los grupos y... Cuando llegan los premios a un lugar, no todos tienen la posibilidad de verlos, de tenerlos, y ya que compartía de nuevo con algunos, quería llevarlos para que ellos se saquen la foto con ellos, que son merecedores también de estos premios. Le recordamos a la gente que Guido ya estuvo acá el año pasado también hablando del tema de las series web. Y bueno, ahora cuéntenos un poco de esta serie, Ana. Que en ese momento dije que estaba haciendo una que no quería contar nada. Era esta. Sí, él había dicho, se había tirado y no quiso decir, no, YouTube no nada. Está ahí. Pero trajo suerte. Encapsulado. Sí. Nosotros trajo estamos diciendo suerte. Que acá que no queda nada, le traemos suerte a una par de personas, así que... Pero bueno, cuéntenos de Ana, de la serie. Bueno, interactiva. Sí, nos enteramos en los festivales que era la primera serie web interactiva en el mundo, ¿no? Eso fue lo que a nosotros nos llamó más la atención. Yo me contacto con Fabián, que es el creador de la agrupación Actores de Villa, para explicarle este proyecto que era muy, muy, muy loco, porque la verdad que era la primera vez que se hacía algo así. Es como los libros Elige tu propia aventura, pero llevado a lo audiovisual. Entonces... Ya era complicado explicarlo porque nunca se había hecho, difícil de entender. Nunca soñamos, o sea, en nuestra imaginación era decir, bueno, ojalá que algún día quede en algún festival de afuera porque nos daría mucho renombre o algo así lindo. No imaginamos esta repercusión que tuvo, tiene 30 nominaciones internacionales, es la serie web argentina más nominada y... 30 de esas nominaciones, 4 ya son premios. Después quedan algunos que todavía no sabemos si va a quedar o no. Y el resto, bueno, quería que lo sigan contando ellos, porque yo después la conocí a Débora en el casting, que fue una de las que más rápido elegí, porque es muy, muy talentosa. Y, sí. Y un personaje jugado también. Sí, muy difícil. Muy difícil y ahí con potencia. Así que... También explicarlo a los actores lo que había que hacer, después ella te contará su cómo lo vio, pero explicarlo era difícil porque era decirle, bueno, esto lo tenés que actuar por si la gente elige y esto, y me decía, todo decía, mareo. Entonces, bueno, ahora que sigan hablando ellos. La privilegiada. Bueno, sigo yo entonces. Bueno, yo como bien adelantó Guido, trabajo en Villa Zabaleta, sí. Tengo ahí un taller que doy clases de actuación a chicos de la villa. Y ya habíamos hecho algunos videitos anteriormente con él. Y bueno, después él me habló de este casting, de esta serie, que yo le dije que sí, aunque no había entendido muy bien de qué se trataba. Nadie había entendido, pero le dije sí. Pero bueno, como venía de él y sé cómo trabaja, le dije sí de una. Y bueno, después había que buscar a 26... personajes era, ¿no? Sí, sí. Armamos el casting ahí en la villa, varios de los personajes son de ahí, y bueno, también era difícil explicarles a ellos, nos tocó la mayoría, no sé si todos los días que hicimos pruebas fueron de lluvia, torrencial, donde llegar, entrar entre los pasillos, el agua que caía, frío también, y bueno... Le pusieron todas las pilas y el que le pone también una potencia que la gente lo inspira y quiere seguir. De hecho, me estaban preguntando eso. Si le ha podido quedarme algo que tiene todas las pilas. Así que bueno, así fue como arrancamos de mi parte y él me dejó la parte del casting a mí. Y bueno, ahí me contacté con... Sí, yo lo que le dejé también a él porque quería... No probar algo, pero decir, vamos a hacerlo sin nada. O sea, no tenemos presupuesto. Que ¿cómo se llama? Que la producción sea de ahí. O sea, con lo que hay. Vamos a hacerlo con lo que hay. Yo llevo la cámara, el sonido y hagámoslo. O sea, y ver si podemos
así, sin nada, poder competir contra algo, ¿viste? Algo nacional. Para nosotros era algo nacional. Después se superar la barrera. Sí, sí. Nosotros que teníamos pensado hacer un asado si quedaban algún festival argentino. O sea, que ahora, ahora hay que hacer 30 asados. 30 asados con... Tiene que haber sushi y demás porque es internacional. Y vos, Débora, ¿cómo llegaste? Creo que también no entendiste mucho al principio de qué se trataba, pero bueno, después tu personaje es muy importante en lo que es la serie. Bueno, yo llego a la serie gracias a Fabi porque ya lo conocía y en Facebook publicó que iba a haber un casting. Uh-huh. Y me interesó muchísimo el proyecto porque, bueno, yo suelo trabajar en psiquiátrico, centro de adicciones, en la cárcel. Y me interesó mucho el proyecto y obviamente fui al casting ese domingo lluvioso. Oh. Y igual no era entender. Era el objetivo, era hacerlo, y estaba bueno el proyecto, y sí, estaba bueno el grupo humano que había. Y va, yo personalmente, como todo el grupo, también puso las fichas ahí, la energía, y no importaba mucho esto de... Era un mareo. El A1, ABC, era como... ¿Qué bueno, estudio? No, era leerlo, entender la idea, y bueno, después en edición se verá y confiamos en el director, así que... Bueno, y también la temática que trata, ¿no? Sí. Creo yo que es una temática que trata precisamente universal, sí, que eso fue también lo que... quizás por los festivales que han recorrido y demás, ¿cómo surge esta temática? Y en el caso de ustedes, ¿cómo la afrontaron cuando les llegó, no? Mira, el tema era... la serie en sí es como un videojuego. O sea, uh-huh, vos tenés que resolver algo, que en este caso es rescatar a... O sea, el protagonista tiene que rescatar a su novia de una red de trata. Entonces... Más allá de hacer un juego y de tener que resolver algo, dijimos, ya que estamos con esto, nosotros con Fabi siempre los videos que hicimos fueron de acciones sociales. Entonces dijimos, sigamos por esa línea, que es lo que nos caracteriza, ¿no? Claro. Y cuando lo propuse, obviamente, él estaba recontra de acuerdo, los chicos también. A ella le tocó el papel más difícil porque es el más odiado de toda la serie. Así que era el más jugado de todos. Pero... yo creo que todos lo manejaron muy bien, con muchas ganas aparte, porque era esto de lo que se hablaba, ¿viste? Las chicas que actuaban era así, hagámoslo, ¿viste? Para que la gente entienda lo que pasa, lo que se maneja, cómo se manejan las cosas. Entonces, siempre hubo muchas ganas de ese lado. Lo que me di cuenta, yo tuve la gran fortuna de ir al Festival de Irlanda, que es uno de los premios que tenemos acá en Dublín. Sí. Y la respuesta que tuve fue muy grande, porque ellos decían, vos me contaste que está hecho sin nada, pero está todo tan real, o sea, que realmente a mí me generó, o sea, capaz uno que lo ve acá o conoce esa villa o conoce a los actores, viste, no mueve lo mismo, pero para ellos, para Dublín, ver esos lugares, ver la gente, ver todo lo que pasaba con la liviandad que se tocaban esos temas, la verdad me dijo, a mí me hizo mal. O sea, el tipo dijo, a mí me hizo mal. O sea, y lo que yo le dije a Fabi, y bueno, ella tiene que estar muy orgullosa, acá capaz todos los actores que actuaron, muchos son desconocidos, muchos eran de la agrupación de Fabi, que viste, a veces tienen una oportunidad en un bolo o un extra, y en Dublín fueron nominados a Mejor Grupo Actoral, o sea, como grupo, como sí, todo el casting completo. Sí, que pensando en todas las series que había en ese festival, que eran con mucha producción y demás, nos hayan elegido a nosotros nominados por, digamos, como mejor grupo actoral, era demasiado. Sí, sí. Yo cuando fui allá, lo que más me asombró fue que cuando empezó el festival, yo había ido al de Buenos Aires, que era lo máximo que había visto, había ido dos veces al de Buenos Aires. Se ven series de afuera, pero de golpe estar allá, viste, en otro país, claro, es otra cosa. Y empezó el festival y empecé a ver series donde volaban dragones y dije, ¿qué hago acá? O sea, me mostró una, tienen? Mirá con cuál competimos, me dice. Era no sé, sí, una australiana, sí, algo, no, una cosa, era un quería Game of Thrones, viste. ¿Qué hago acá sentado? Tenían la mayoría de las francesas, ahí está Canadá, Francia, Australia y, bueno, Estados Unidos siempre, están muy adelantadas en lo que es series web. Mm. Y todas las series web cortitas que tenían presupuesto de $1,000,000. O sea, nosotros gastamos grisines y no sé qué más. Yerba, mucha yerba para el mate. Yerba, sí, O sea, entonces yo en un momento me sentí, digo, ¿qué hago acá? O sea... Me habían llamado, me encantaría que vengas, ¿viste? Yo decía, al principio no sabía con qué me iba a encontrar.
Y de golpe me encontré con eso y dije, claro. Yo hasta no sabía si éramos, viste, muy inferiores, como en el sentido de, porque nosotros le hicimos sin nada cuando vi eso, viste. Estaba el embajador de Francia, porque había varias series francesas. Hasta que hubo una charla de todos los directores, de a grupos, ¿no? Éramos cuatro, y ahí empezaron a contar. Ahí me enteré que tenían $1,000,000 de presupuesto, y bueno, te empezás a enterar de muchas cosas, de lo adelantado que están en series web. Nosotros creemos que salir a filmar tres cosas entre amigos ya es una serie web. La respuesta es sí, eso es una serie web, pero hay gente que le pone muchísima producción al nivel del cine o de la televisión, este, de primer nivel. Pero cuando dudé que podíamos tener una chance fue cuando empezaron a decir, esta es la primer serie, cuando presentaron, dijeron, esta es la primer serie web interactiva que hay en el mundo. Claro, los pioneros. Ahí, sí, y ahí primero. Dije, oh, pero... No estábamos tan mal. No estoy tan mal acá. No, igual, recién hablábamos con Fabi en la antesala, ¿no? Esto del presupuesto, no es necesario por ahí no. tener un presupuesto para poder crear, sino esto de tener el objetivo, de tener sí, bien claro sí. lo que uno quiere decir, el deseo de hacerlo. Y justamente lo que hablábamos es esto, ¿no? Actores de villa, en un lugar donde uno también está atravesado por la sí. situación en la que se está viviendo. Y era ponerle el cuerpo y ponerle sí, sí. el objetivo. Las ganas de todos era lo más importante. Y no importaba si no había o había $1,000,000. Creo que si había $1,000,000, por ahí no se podía hacer sí, esto. Sí, sí, sí. Porque era otro contexto. Sí, no, capaz no iba a tener el realismo que podía, sí. se podía generar así. La conmoción, exacto, sí. Sí, sí. No, ahí fuimos improvisando todo el tiempo. ¿Qué falta esto? Uy, bueno, ¿cómo lo solucionamos? Bueno, así, sí. y fuimos creando. Bueno, él vive como a dos cuadras donde filmamos, entonces, che, falta algo, iba a su casa a buscarlo, ¿viste? Entonces era todo muy así. Muy familiar. Muy casero, pero a la vez muy... Muy casero y bueno, yo no sé si se lo conté a Fabi, cuando ganamos en Irlanda, que me hicieron pasar a hablar, yo casi, ¿viste? No te digo que estaba llorando, pero estaba de muy, muy emocionado porque les dije, por la gente que había ahí, yo dije, si supieran cómo se filmó esto y con quién, o sea, se vuelven locos ustedes, porque ustedes están acostumbrados claro. a un nivel, claro. o sea, no, yo estaba choqueado. Y pasó a ser, me di cuenta en el público, cuando terminó, pasó a ser, viste, el que va de punto, que todos quieren que gane. Sí. Bueno, estaban todos y decían, yo quería que gane la tuya. ¿Viste? Claro. Fue algo muy emotivo, la verdad que sí, muy emotivo. Y cuando el día que yo lo llamé a Fabi para contarle que habíamos ganado el primer premio, ¿cómo fue la reacción en ese momento? Estaba en el taxi porque había ido al súper, estaba con mi mujer, todo, hasta el tachero empezó a festejar porque se enteró todo el mundo. Fue terrible porque él me llama, me habla y yo en un momento quedo en silencio, ¿viste? Que no sabía qué hacer. No caías. Y claro, no, terrible. ¿Y qué pasa? Ganamos en Roma. Y ahí, bueno, pues... No, muy muy bueno. Me acuerdo. Iba en el taxi en ese momento. Había ido al súper a comprar algunas cosas. Sí, el primero... Fue el primero que nos enteramos, el de Roma, que yo tenía un familiar viviendo en Italia y le dije que por favor vaya a ver, viste, que se acredite y me vaya contando. Te juro por Dios que en mi vida imaginamos que íbamos a ganar, porque era el primer festival que íbamos. Y cuando, viste, me dejó una pausa que no me hablaba. Yo decía, bueno, pero contame, viste, y nada, y no pasaba nada. De golpe... Veo un mensaje, ella es italiana, me lo pone en italiano, y dice, hay vinto, o sea, ganaron. Y yo le digo, ¿hay vinto qué? ¿De qué me hablas? Y traductor. Me pone, no, ganaron la mejor serie web internacional. Y yo, ahí, estaba llorando por el hecho de decir, cuando se lo cuente, o sea, claro. No lo podía entender. No, la verdad fue increíble, increíble. Sí, yo me acuerdo también cuando me llamaste, fue un domingo. Sí, el domingo. Llovía también. Sí, llovía. Sí, sí, sí. Me acuerdo, patente aparte. Bajaba, yo me iba a firmar una publi a La Plata y bajo del auto y me llamas. Y me iba a la casa de mis viejos. Y me empezaron a temblar las piernitas. Sí, y digo, ¿qué me está diciendo? Era genial ya, ¿no? El primer concurso, primero. Nosotros no le dimos la relevancia todavía tan importante cuando... cuando... Porque todavía no se conoce tanto el mundo de la serie web. Ustedes no saben lo que es el festival de Corea, es como los Oscars, sí. El Corea Web con respecto Fest. A serie web. Porque en Asia lo que es youtuber, serie web, blogs, es una locura. Entonces, para allá el festival de allá es tremendo. Entonces, todavía no lo conocemos tanto en Argentina. Entonces, cuando uno se da cuenta, decís, pará, se ganó en Italia, en Estados Unidos, en Irlanda, estamos nominados en Corea con 4 nominados. ¿Viste que decís? Todavía no lo entendimos muy bien. No terminaron de caer de No, no, no.
¿Y cómo fue también esto de, al ser la primera serie interactiva, no había antecedentes, no había nada donde poder compararse? ¿Cómo fue que van surgiendo las ideas y también los distintos finales? La serie tiene 8 finales alternativos que la gente también es responsable de haber llegado hasta allá. Exacto. Eso... Yo, si me ponías a jugar, quiero decirte que era el peor jugador de la historia. Lo comentaba con ella fuera de aire. Sí, el peor jugador de la historia. Fracaso. Me matan siempre, me dicen. A mí no me pongas a jugar, pero coméntenos cómo fue todo eso de ir armando los distintos finales. Ahora que me decís, me acuerdo que... en los festivales muestran el capítulo 1 o el 2, ¿viste? Sí. Entonces me dijeron, che... ¿Qué hacemos con mostrar este? Tu serie en los festivales. Claro. Entonces me dijeron, vamos a probar algo que lo hicimos en Irlanda y después varios festivales les conté y dijeron, ah, está buenísimo, hagámoslo. Pasan el capítulo 1 y le dejan elegir al público para qué lado quieren ir. Entonces levantan la mano, viste, así a lo casero, sí. Levantan la mano y ponen el 2A o 2B. Entonces les divirtió muchísimo. Entonces no sé después en adelante cómo se hará, viste, pero fue algo genial. La idea de cómo hacerlo, nos pasó mucho eso que vos dijiste, porque una chica cuando le digo mirala, me dice, ay, qué tema, viste, pesado, que no sé qué, que verdad. Y después me dice, pero pará, ¿la vida de ella depende de lo que yo elija? No, no la quiero ni ver. Me dice, no se hace cargo. Yo no me quiero hacer cargo. Sí, fue muy loco eso. Bueno, es que era la idea, ¿no? Que el espectador sea el protagonista. Exacto, sí, sí, sí. Claro, porque aparte también, una cosa que vos haces es jugás con las decisiones y las emociones del espectador. Y de esto de... Son decisiones muy tajantes también. Cualquiera de las dos que tomes está complicada. No tengo que decir nada en mi vida. Todo es complicado. ¿Y cómo fue la complejidad del rodaje, yo pienso, no? Esto de decir, bueno, pero ahora tenemos que grabar por si pasa esto o por si pasa lo otro. Exacto. ¿Cómo lo encararon? En tu caso, para Débora, para actuarlo y vos, Guido, para llevarlo. Sí, sí, ellos se llevaban la peor parte. Yo la actúo, pero casi siempre de espaldas. Claro, o sea, es verdad. Sí. Yo soy el que mira. Claro, también, o sea, para que un poco el espectador se siente identificado con el personaje. Exacto, pero lo más difícil se lo llevaban ellos, porque aparte, al tener poco presupuesto, lo que te cambia es que tenés poco tiempo, porque, viste, lo tenemos que hacer hoy. Claro. y si llueve, no tenemos que ir. Entonces, no le das mucho tiempo al actor de bueno, ahora, viste. Pero no había maquillaje. No había ni maquillaje. Como estábamos muy metidos. Luces tampoco. Luz natural. Che, no cuente tanto que. Bueno, que no nos escuche. Si se hacía de noche. No, entonces el tema para los actores. Bueno, Fabi también actúa en la serie. Sí. Era, viste, decir, bueno, el tiempo que se necesita, pero es cortito. Claro. Entonces. Pero por eso lo hicimos más continuado, ¿viste? Para que pueda fluir todo, era más coreográfico, había que fluir con la actuación. Sí. Pero por suerte, yo creo que se eligió muy bien a los actores. Sí. Ya por Luke. Ella me miraba enojada y yo decía, ya está. Ah, no. Es genial. También rescatamos el trabajo que hizo Cámara. De seguir muy cerca del personaje, sí. Eso es otra cosa que iba a marcar. Muy buen pulso. De todos los capítulos, seguirlo. Sí, y yo lo comentaba con Débora fuera del aire. Nosotros por ahí intentando hacer un plano secuencia, te mueves todo. Sí, cuesta un montón. Pero en todos los capítulos de la serie está muy bien grabado en ese sentido. Sí, sí, sí. Jona Muya se llama el cámara, laburó muy bien. Todos, porque la verdad es que uno quiere nombrar siempre a todos. Sí. Germán, el sonido Tello, iba que es el músico. Sí, pobre. Huaco y Javi, que son los sonidistas, también iban atrás de cámara en todos los planos. Germán Tello, que hizo la música, que es un grande. Uh-huh. Y bueno, y Viviana Nigro, que es la guionista que labura siempre conmigo. Que también, viste. Plantearle esto y me decían, espera, la primera vez que voy a escribir algo así tan raro, así que... ¿Cómo lo escribo? ¿Cómo lo escribimos? Sí, era medio chino. ¿Cómo lo estudio, no? Sí, también. Recontra. Bueno, desafío. Yo estudiaba así, ¿ves? Con el machete. Ahí tienen la línea. Sí. Ah, sí. Yo para ir sabiendo todos los capítulos hice la línea y con los finales, todo. El último final es este, quiero decir. El último final que vi es este. No lo di. O sea, de todas las posibilidades que había para elegir, la última que elegí, pero no, para así también ser más fácil de el estudio, y también supongo que ustedes habrán tenido una metodología similar para decir, porque por ahí no te acuerdas, son en total creo que 15, son 15 capítulos. Bueno, ahora yo ya vengo haciendo de este tipo de series, como es un formato que a mí me gustó mucho, sí. Yo seguí, tengo como 5, filmando a la sexta, que... Ya lo puedo manejar facilísimo, pero la primera vez fue todo un desafío total, porque era un misterio cómo iba a quedar.
todo, si la elección iba a quedar bien, viste, cómo hacer la elección. Después, con los primeros, con este tipo de series, vas aprendiendo cómo es la jugabilidad para la gente. Tenés que ya en la última serie ya la tenemos re canchero, pero las primeras era todo misterio. Claro, era un aprendizaje constante. Total, total. Pero bueno, yo creo que hasta en los festivales de afuera valoraron muchísimo la novedad, porque hablando en serio, las producciones, no es que hay mucha diferencia, hay una excesiva diferencia, pero acá se valoró, creo que la creatividad de la serie en sí. Claro, y el espíritu, capaz cosas que ustedes tienen naturalizadas, sí, que no las vieron y desde afuera. Sí, pero, sí, lo vieron. Extraño, sí, claro, sí. Vieron eso. Y así, una reflexión de cada uno respecto a esta serie web, Ana, que igual, les dejó, perdón, quería a, a colación, sí, de lo que, que lo preguntaste vos. Como estaba muy clara la idea y Guido sabía exactamente lo que quería, era, sí, muy fácil, le tradujo al actor lo que quería, el personaje que quería, y era muy fácil de filmar en ese momento. Digo, no es que te enredabas. Uh-huh. Che, va el ABB. Ah, a verlo, mirabas un ratito antes y ya estaba. Claro. Porque el hilo de acción ya estaba instalado y estaba, sí, muy, sí, claro todo. Y yo lo veo desde mi lado porque yo actúo. Y para mí me es más fácil hablarle al actor porque sé más o menos lo que hay que decirle. Porque hay veces que hay directores que te hablan sin la sensación, porque no del son actor. Actores, claro. ¿Viste? Decís. De lejos. No le entiendo mucho lo. ¿Viste? Entonces, más o menos. Igual hay actores que es mucho más fácil. O sea, vos vas, le explicás dos cosas y ya entendió. ¿Viste? Que eso, bueno, es viene en uno, supongo, ¿no? Que con Debbie pasa, con Ale, la tractriz pasa. Uh-huh. Bueno, Gigi, la que hace de Ana, ¿viste? Sí. Todos han trabajado muy bien, por eso estamos muy contentos con el resultado. Y ya que te nominen en Irlanda, eso yo, no es que lo digo yo, ¿viste? Lo nominaron afuera. Sí, claro. Sí, entonces es muy lindo para ellos. Claro, decíamos, bueno, para ir cerrando, así que sí, nos quedamos sin tiempo, pero una reflexión final de cada uno respecto a esta serie, ¿qué experiencia les dejó? Empiece, señorita. Las mujeres. Fabi que no habla. Vamos, Fabi. Bueno, una reflexión es la mejor porque se pudo demostrar que con intención, con ganas, se puede lograr muchísimas cosas, y además se puede ayudar también a mucha gente, porque en mi caso ayudó a muchísimos pibes de ahí del barrio a mostrar que hay otra realidad más allá de los pasillos, como le digo yo. Así que bueno, eso fue la reflexión para mí, la mejor. ¿Debbie? Sí, yo, bueno, estoy muy de acuerdo con Fabi. Yo también estoy, no vivo en la villa, pero bueno, tengo mucha experiencia en ese tipo de lugares. Y esto, ¿no? De que lo importante es el objetivo, es tener en claro lo que uno desea, y lo desea y a por ello. Y no importa si hay, no hay presupuesto, si está el deseo, ya está. Yo me quedo con una frase que me dijo a mí Fabi, que es más o menos lo que acaba de decir, que él me dijo, siempre de la villa llegan malas noticias, y hoy hay una. Qué muy buena. Sí. Así que me quedé con esa frase yo. Bueno, de nuestra parte, de verdad, felicitar. En lo personal, a mí me pasó de ver un capítulo para ir sabiendo cómo ustedes venían todo y de terminar enganchándome con los 15 capítulos, y seguramente a mucha gente le habrá pasado igual. Muy buena la serie, así que totalmente merecido todos los premios y todos los que se vendrán. Agradecerles por haber venido hasta acá a comentarnos todo. Y bueno, yo creo que no tengo que decir nunca más nada. No, gracias por invitarnos. No, y pueden ver, mi como reflexión decimos, final es esa. La serie Webana en YouTube, mírenla y vayan enganchando. Sé que los engancha solo, o sea, sí, es así. Ya tenemos que cerrar. Sí, no, nos quedan segundos. No, nos quedan segundos, así que sábado de la noche. Que no quede la nada.